La Secretaría de Salud Jalisco reconoce que el surtimiento de medicamentos a pacientes es del 75%, mientras que en farmacias de los centros de salud del 90%, teniendo mayores problemas para abastecer en la Barca Ocotlán. El titular Fernando Pertesen informó que se realizan adjudicaciones directas para contar con el surtimiento adecuado. A la vez, aceptó que hubo retraso en oncología. Principalmente son algunos fármacos que todavía no los tengo yo aquí referenciados, pero específicamente fueron oncológicos, que era donde teníamos un poquito más de retraso. ¿Por cuánto fue la adquisición? Hasta ahorita hemos devengado 35 millones de pesos mensuales de compra de medicamentos. Es decir, hasta ahorita van más o menos en estos 5 meses cerca de 200 millones de pesos, un poquito más de 150 millones de pesos. ¿Registraron retrasos en la atención por la falta de estos medicamentos? Algún tiempo, sobre todo en oncológicos, sí hubo algunas quejas de usuarios, en el sentido de que no estaban llegando sus medicamentos. El secretario de Salud indicó que se están realizando adjudicaciones directas tras el veto nacional de 3 empresas. Tenemos hasta ahorita prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de medicamentos. Solamente se están haciendo 3 adjudicaciones, ¿no?, para compra de medicamentos. Son 10 adjudicaciones que están haciendo en la Secretaría, más bien en el OPE de Servicios de Salud Jalisco, porque se está haciendo también lo de ropa y lavandería, seguridad, limpieza de alto nivel y desinfección, seguro de responsabilidades profesionales, seguros institucionales, hipotensiones y gases medicinales. En cuanto a infraestructura médica, informó que este año habrá una inversión de 400 millones de pesos para reparar los hospitales de Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Cihuatlán, Ojuelos, Ameca y Magdalena, y 136 centros de salud que están en procesos de acreditación. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.